Muy buenos días a todas y a todos que nos acompañan aquí en Talentland. Verdaderamente tengo un sentimiento encontrado hoy que vamos a hablar del festejo que tenemos en Jalisco de los 200 años. ¿Por qué razón? Porque Ismael Sánchez de INDAT, ¿dónde quedó Ismael? Ismael Sánchez de INDAT me dio 35 minutos para hablar de la historia de Jalisco y del motivo de festejo. A contracorriente, déjenme decirles que me anima mucho estar aquí ante ustedes en un público excepcional y en esta sexta edición que hace días estuvo aquí el gobernador Alfaro y que tiene un registro récord en relación a los años previos. Al día de hoy están inscritos 39,963 jóvenes de las 32 entidades del país. Eso merece un aplauso y darles la más cálida bienvenida. Y como son ustedes unos acompañantes en esta charla, creativos, estudiosos, innovadores, inteligentes, vamos a iniciar y se va a presentar. No se ha visto en ningún otro público un video que sintetiza lo que es el festejo que tenemos. Son ustedes las primeras, los primeros en conocer este video. Si me preguntas de dónde viene nuestra grandeza, déjame decirte que esa historia se remonta mucho tiempo atrás. Todo comenzó el 12 de junio de 1821. Ese día, Pedro Celestino Negrete convenció a los jefes militares de Guadalajara de unirse al plan de independencia de México. México logró liberarse de la monarquía española, tío. Pero como siempre sucede, hay personas que no quieren que las cosas cambien. Sin embargo, para finales de 1822, la gente de la provincia de Guadalajara ya estaba retinconforme. Afortunadamente, el jefe político Luis Quintanar pues lo supo escuchar. Para aquellos tiempos, comenzaron a llegar noticias desde Veracruz, donde un grupo de insurgentes se había levantado en contra del gobierno de Iturbide, y fueron ellos quienes promulgaron el plan de Casamata. Para luego, el 26 de febrero de 1823, Luis Quintanar declaró que la provincia de Guadalajara estaba a favor del plan de Casamata. Ya como por ahí de mayo de ese mismo año, se decidió consultar a la gente de la provincia de Guadalajara si preferían el centralismo o el federalismo como forma de gobierno. Así como lo oyen, aquí en Jalisco se hizo la primera consulta popular en la historia de México. ¡Ay, no más! Ya en ese tiempo, el joven político Prisciliano Sánchez defendía en todas las tribunas el federalismo y la creación del Estado Libre y Soberano de Jalisco. Y el 16 de junio de 1823, todos estos esfuerzos se vieron recompensados, porque la Junta de la Diputación Provincial de Guadalajara declaró la creación del Estado Libre y Soberano de Jalisco. Y así fue como Jalisco se convirtió en el primer Estado Libre y Soberano del país. Ya para 1824, Prisciliano Sánchez fue electo diputado a la primera legislatura constitucional de Jalisco. Y un año después, se convirtió en el primer gobernador constitucional de nuestro estado. Ahora, a 200 años de la fundación de Jalisco, celebramos que aquí se ha escrito gran parte de la historia de México. Porque aquí defendimos el federalismo. Hoy tenemos la oportunidad de mostrar a Jalisco con un espíritu de grandeza por su modernidad, dinamismo, innovación y su visión a futuro. Y porque la grandeza del pasado también la han escrito millones de mujeres. Y es con ellas que seguimos construyendo el presente y futuro de Jalisco. Ahora ya conoces nuestra herencia histórica de orgullo y valentía. Y las razones por las que Jalisco es México. Te invitamos a ser parte de esta gran celebración y de los festejos que tenemos preparados para ti. Somos Jalisco, 200 años libres y soberanos. ¡Viva México! ¡Viva Jalisco!
México! 200 años, libres y soberanos. ¡Viva México! Gobierno de Jalisco. Ahora, todas y todos ustedes lo saben, el nacimiento de un Estado no es un hecho súbito, no es un hecho de ocurrencia de una persona o de un día. El nacimiento de un Estado como el nuestro fue un largo proceso que se fue construyendo desde lo que se conoce como la conquista, que aquí en Jalisco fue en 1530 y que después nos llamamos la Nueva Galicia. Vean ustedes lo que era el reino de la Nueva Galicia. Aquí en Guadalajara era la sede y la extensión era de 1,719,000 kilómetros cuadrados. Comprende, pueden ver ustedes todo el estado de California en el límite con Oregón, los estados de Utah, de Nevada, por supuesto, lo que es Arizona, Texas, Nuevo México y parte de lo que hoy es la Luisiana. Guadalajara fue la sede de las autoridades. ¿Cuál era la más importante en ese entonces? Sin lugar a dudas, la eclesiástica. Inclusive, ellas hacían entonces lo que ahora hace el SAT a través de los diezmos, lo que ahora serían los impuestos, y también era la sede de la impartición de la justicia administrativa y la política en ese vasto territorio. Un hecho muy relevante fue la fundación de Guadalajara, que ocurrió en el primer asentamiento en 1532 y la sede definitiva aquí en el Valle de Temajac en 1542. Si ven ustedes, allá hay tres figuras, dos varones y una mujer. Los varones son los conquistadores, que eran feroces, inclementes y muy abusivos con nuestros pueblos originarios. Y la rivalidad y el odio recíproco entre Nuño de Guzmán, que vino a hacer la conquista aquí para no caer en las manos de Hernán Cortés, fue lo que inició el proceso de identidad. Y Beatriz Hernández, ¿por qué aparece ella? Porque ella fue de los que llegaron a los asentamientos en Guadalajara y ella decidió en sesión de cabildo en 1542, le dijo a quien era el gobernador, que era Cristóbal de Oñate, aunque sea mujer y me puede equivocar, yo voto porque Guadalajara se asiente aquí en el Valle de Atemajac. Por eso Guadalajara tiene nombre femenino, está vinculado a la cultura de las mujeres por Beatriz Hernández. ¿Qué ocurrió en las fechas trascendentales? Un joven, en mi opinión, uno de los más talentosos que ha tenido Jalisco, Mariano Otero, a los 20 años escribió una monografía de Guadalajara cuando se cumplió 300 años y expresó que esta ciudad se transformó, se consolidó gracias a un regalo de la providencia. ¿Cuál fue ese regalo? Que llega como obispo en 1771 Fray Antonio Alcalde. ¿Qué hizo él? En resumen, un hospital en San Miguel de Belén, que hoy es el hospital Fray Antonio Alcalde, con 1,000 camas, después de una peste en la que habían muerto el 15% de los tapatíos, y fundó la Real Universidad de Guadalajara. Nuestra escuela Bicentenaria Universidad de Guadalajara fue también obra de Alcalde. Hizo en todo el continente de América Latina las primeras casas de interés para ayudar a grupos vulnerables en torno al santuario,
las primeras escuelas para niñas y niños y la urbanización y la higiene de Guadalajara. También como jaliscienses tenemos que reconocer el rol tan importante de nuestros pueblos originarios. Actualmente hay tres, los conocen ustedes, los wixárikas en los municipios de la región del norte del estado y al sur del estado, los náhuatl, en lo que es la zona de Tuxpan y Cuautitlán, y un tercer grupo muy cercano aquí, a 90 kilómetros de donde estamos, el grupo originario de Cocas en la isla de Mezcala, en Poncitlán. Este fue ya el mapa como quedó Jalisco en 1823. Evidentemente, allá aparecía todavía Colima, aparecía lo que hoy es el estado de Nayarit, aquí presente. Ahora, ¿qué ha pasado desde la fundación de Jalisco? Vamos a dar un repaso. En 1824 se promulga la Constitución de Jalisco. Jalisco tuvo un Congreso Constituyente que se anticipó a los debates de la República. ¿Qué se discutió aquí? La relación y la prevalencia de la autoridad secular sobre la eclesiástica. Existió el Senado de Jalisco. Durante 8 años, Jalisco tuvo Senado local. Obvio, los poderes públicos, los primeros ayuntamientos, 132, se instituyó la figura de abogado de los pobres, que era lo que serían hoy defensores de oficio, y también la justicia alternativa, para que vea el señor Cepeda Lecuona y los magistrados que están aquí, todo lo que significó la Constitución del 24. En el 25 inicia el gobierno de Prisciliano Sánchez, el padre fundador de Jalisco. ¿Quién es Prisciliano Sánchez? Él fue el alma del Congreso Constituyente y él fue el impulsor también, el padre del federalismo en toda la República. Ahí está el inicio del gobierno y fíjense ustedes la visión de Prisciliano Sánchez. Solo dio un informe y la única visión optimista que tuvo ante el cuadro de miseria, de falta de salud, de infraestructura, de seguridad pública, dijo que el tequila, en su informe de gobierno, se llamaba entonces agave o aguardiente de mezcal, no se llamaba tequila, que sería de las fuentes económicas más importantes de Jalisco cuando se exportara a otros territorios. En su informe dijo: aquí se da un producto muy bueno, el agave de mezcal, que es agradable al paladar, es barato, tal vez ese ya no se cumplió, y dice él, no hace daño, ha de haber sido austero en el consumo del tequila. En 1826 muere nuestro padre fundador, Prisciliano Sánchez, solamente duró un año de gobernador. Ahora, dentro de los festejos, un acto central será la develación de la estatua de Prisciliano Sánchez en la rotonda. Se van a preguntar por qué no está, si es el padre fundador. Por una razón: él murió excomulgado por la Iglesia Católica. Murió anatematizado, también murió vilipendiado, muy calumniado,
Y cuando llegan los conservadores al poder en los 30s, quieren exhumar su cadáver que estaba o sus restos en Palacio de Gobierno, los simpatizantes se adelantan y luego se hace la inhumación en el Hospital de Belén y en el Templo de la Merced, y ahí se perdieron los restos de Prisciliano Sánchez. Y en el reglamento del Congreso, hasta hace meses, había una disposición que para estar en la rotonda tenían que estar también restos óseos de los homenajeados. El Congreso, muy sensible, ya hizo la adecuación y el 16 de junio Alfaro va a develar la estatua en la rotonda de las mujeres y los hombres ilustres de Prisciliano Sánchez. ¿Qué personajes también en la sucesión muy rápida que vamos a ver de jaliscienses? Valentín Gómez Farías fue presidente en 5 ocasiones diferentes, pero lo más relevante, él impulsó la reforma eclesiástica para que la iglesia no tuviera el monopolio de la educación, la educativa en ese mismo sentido y la militar. La última, que es una reforma militar, para que tengamos una idea, el presupuesto de México en 1833 era de 13 millones de pesos y el gasto del ejército, que tenía 8 mil oficiales y 5 mil de tropa, costaba 14 millones de pesos. O sea, ni siquiera con todo el presupuesto se pagaba lo del ejército. Fundó también la Biblioteca Nacional y fue precursor de la reforma. Ya les comentaba de Mariano Otero, que es una de las cumbres del mundo jurídico en este país. Otero nace en 1817. El gobernador de Jalisco le tuvo que conceder autorización para recibir el título de abogado a los 17 años. La primera vez que fue diputado fue a los 23 y murió él de 33 años de edad. Previamente fue el alma del Congreso Constituyente del 47 y el impulsor de la figura del juicio de amparo para poner límites a la arbitrariedad del Estado ante los ciudadanos. Esas fueron de las aportaciones de Otero, y fue uno de los 4 diputados que no quiso firmar ni votar en el Congreso de la Unión la rendición de México ante los Estados Unidos. Su alegato era que Texas se entregara, 10 años antes se había separado, pero no el resto del territorio. Valentín Gómez Farías, como diputado presidente, promulgó la Constitución de las más importantes, la de 1857, cuando nace realmente el Estado mexicano y la soberanía en la gente. Y tiene un récord que seguramente nadie va a igualar nunca. Él participó, Valentín Gómez Farías, en 3 congresos constituyentes: el de 1822, el de 1824 y el que presidió él en el 57 a los 78 años de edad. También en ese congreso, ¿quién participa? Otro jalisciense excepcional, Ignacio Luis Vallarta. ¿De qué edad llegó? De 24 años. Participó ya en ese Congreso Constituyente, luego sería gobernador de Jalisco y fue un muy destacado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él despolitizó a la Corte, puso como condición para asumir la presidencia que se cambiara la Constitución y que el presidente de la Corte fungiera también como vicepresidente del país, para no contaminar lo jurídico con los temas de carácter político. En su honor, ustedes lo saben,
Puerto Vallarta lleva su apellido y la Avenida Vallarta, que es de las más importantes en nuestra ciudad. Ese es el inmueble, seguramente lo conocen ustedes, la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuáles son las estatuas que están dando la bienvenida y recordando también la importancia de la impartición de justicia? Dos jaliscienses, Ignacio Luis Vallarta y Mariano Otero. El que aparece al fondo es Crescencio Rejón, yucateco, que también fue promotor de las figuras jurídicas en este país. Jalisco, porque es tierra emblemática, porque es expresión y ventana de la mexicanidad en el mundo entero. También ustedes lo saben muy bien. En 1888 empieza la conectividad Guadalajara-Ciudad de México con el ferrocarril. Las diligencias empezaron en 1794 y un siglo después llega el ferrocarril. En 1897, ¿qué se funda? Una expresión musical universal de cultura, de cohesión en nuestro país, el Mariachi Vargas de Tecalitlán. En el 2011, la UNESCO declaró al mariachi Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Otra expresión también originaria, y aquí fue el primer estado que tuvo asociación de charros, lo que es la charrería. Evidentemente, la bebida de la que ya nos ocupábamos. Y para que vean la visión de Prisciliano Sánchez, no solo en la vida jurídica, política, porque Sánchez también diseñó un modelo de justicia fiscal progresiva y de equidad, además de lo que ya dijimos aquí de la justicia alternativa. En 1873 se dejó de llamar agave de mezcal o aguardiente de vino mezcal y se tomó el nombre de tequila. ¿Quién fue el promotor? Zenobio Sousa, que fueron los de la dinastía del tequila Sousa. Y fíjense ustedes, el año pasado en Jalisco se produjeron 651 millones de litros de tequila, 1.7 millones cada día. Y fíjense lo que se exportó, se exportaron 416 millones, 1.100.000 litros de tequila cada día al mundo entero. Y aquí ya comentamos también, se generan 90.000 empleos directos por el tequila, para que vean que Prisciliano Sánchez tuvo razón. Obvio, el deporte es parte de la vida comunitaria, es parte y es un segmento de cohesión en la sociedad. Aquí están algunos hitos históricos. En 1906, el Club Deportivo Guadalajara, con el mote popular que tienen de las Chivas. Adelante. 10 años después, el otro equipo. No vamos a hacer aquí una polémica de a quién le van, pero si quieren, ¿quiénes van al Guadalajara? ¿Y al Atlas? Bueno, son fans de veras. Y ahí está, ¿cuándo ocurrió el primer juego entre esos dos equipos? Ocurrió en 1916 y ahí está el marcador, 0-0. Un año después hubo otro encuentro y ahí ganaron, aquí los más estridentes que aplaudieron al Atlas, 17-0. Otro acontecimiento histórico. En 1917 se promulga nuestra Constitución vigente. También ese congreso lo presidió un destacado jurista de Agualulco,
Luis Manuel Rojas como presidente. No puede faltar otras expresiones de arte, de cultura. Aquí están algunos botones de muestra. Isca Farías, que nace en la última cuarta parte del siglo XIX, el doctor Ad, María Izquierdo, que fue una pintora destacadísima, aunque ella su trabajo artístico mayor lo hizo ya en la Ciudad de México, y Gabriel Flores y Guillermo Chávez Vega, estos en el tema del muralismo. Compositores y artistas, pues también aquí están quienes nacieron a principios del siglo pasado: Lucha Reyes, Moncayo, Consuelo Velázquez, que es quien tiene el mayor número de interpretaciones de su canción Bésame Mucho. Y más recientemente, Vicente Fernández. La cumbre del muralismo en México, junto con David Alfaro Siqueiros y también con Rufino Tamayo, Diego Rivera, Clemente Orozco, que ustedes lo han visto, los murales de Palacio, del Paraninfo y sobre todo la Capilla Clementina en el Instituto Cultural Cabañas, que son más de 242 metros en las bóvedas de esa capilla y también en el extranjero, en Nueva York. De escritores tenemos Mariano Azuela, de Lagos de Moreno, que también fue ministro de la Corte, escribió, acuérdense, la novela Los de Abajo, de la Revolución. María Guadalupe Lupe Marín, una escritora de finales del siglo XIX, que fue inclusive la primera cónyuge de Diego Rivera. Y la coincidencia entre 1917 y 18, en una zona geográfica, tres grandes cumbres de la escritura hispana universal: Juan Rulfo, de San Gabriel, Juan José Arriola, de Zapotlán, y José Luis Martínez, de Atoyac. Es una triada insuperable en su calidad literaria. Mujeres profesionistas: la primera, Antonia Leolila Ursúa López. Ella fue la primera jalisciense que se graduó en medicina e hizo también aportaciones muy importantes. Irene Robledo, maestra, médica también, homeópata y trabajadora social, que participó inclusive en la reapertura de la Universidad de Guadalajara en 1925. La primera gobernadora que tuvo este país, que fue en el estado de Colima, jalisciense también, la señora Griselda Álvarez Ponce de León. Otra fecha indudablemente vinculada a nuestra historia educativa, y aquí está también el secretario, está también el secretario de Innovación, la reapertura de la Universidad de Guadalajara con su primer rector, Enrique Díaz de León, y como gobernador, una gente polifacética. Fue un buen escritor también, fue un buen pintor, fue un buen museógrafo, buen escritor, Guadalupe Zuno. Y miren, en 1934, un joven que desde temprana edad tenía inventos, a los 7, a los 8 años, Guillermo González Camarena, a los 7 años una planta de luz, los focos para sus hermanos, a los 8 el primer transmisor, a los 12 años creó su primer radio y a los 24 años hace el invento de la televisión a color. Guadalajara, Jalisco, hemos sido sedes de espacios y certámenes deportivos mundiales. Aquí está, eso fue en 1970,
aparece el jugador argentino, Maradona creo que es, y vean ustedes la lámina de que hoy no trabajamos porque vamos a ver a Pelé, el teatro de Anda, que estaba por la calzada Independencia. ¿Por qué? Porque el señor Pelé causó conmoción en esta ciudad. Nuestros símbolos oficiales. Jalisco fue el primer estado, no solamente en haber nacido, que tuvo también su bandera. La bandera nuestra es la primera muestra, fue la que concedió Carlos V, el emperador, en la, cuando la reciente conquista a la ciudad de Guadalajara en 1538, cuando Guadalajara estaba en su tercera sede en Tlacotán, aquí al otro lado de la barranca, en Ixtlahuacán del Río. Y el himno, aquí están los autores, que fue en el 1981. Evidentemente, los Juegos Panamericanos, que fue otro evento muy relevante en el 2011. En el 2014, el retorno de un deporte muy positivo también, el béisbol, con los Charros de Jalisco, ha sido escenario de diversos eventos internacionales. En el 21 nace el segundo equipo profesional de béisbol y Guadalajara. Solamente, en el país solo hay dos ciudades que tienen béisbol profesional en el verano y en el invierno, Guadalajara y Monterrey. Son las únicas dos ciudades que tienen béisbol profesional todo el año. También el básquetbol, que han sido también, igual que todos los clubes deportivos, están participando en los festejos de los 200 años. El básquetbol profesional con los Astros y deportistas que todas y todos, independientemente de edades, por las lecturas, ubicamos el señor Castorena, que está aquí a mi extrema derecha, a la extrema derecha de esas láminas, que ha ganado medallas paralímpicas desde el 2000 y las últimas en la pasada del 2020. El señor Pérez, el señor Álvarez, Alexa Grasso, que hace 3 semanas fue campeona mundial en artes marciales, es la primera mexicana en tener ese título. Alejandra Orozco, Iván García, Germán Sánchez, que son de deportes de natación, de clavados, y la golfista Lorena Ochoa. Jaliscienses, aquí también es un hito muy interesante, mujeres muy jóvenes en los temas de tecnología e innovación, que han tenido reconocimientos nacionales, internacionales, y por supuesto de Jalisco, la señora Katia, que es de Ixtlahuacán de los Membrillos, Mónica Vázquez, Estefanía Domínguez y Brianda. Las últimas tres son científicas en la rama de medicina y ciencias de la salud y han hecho aportaciones muy importantes en la investigación en esos ramos. Por supuesto, Guillermo del Toro, Alondra de la Parra, Isaac Hernández y Carlos Santana, de Autlán, para las generaciones de más edad, de la guitarra o de rock en San Francisco. Y en el 2006, Jalisco será una de las sedes de la Copa Mundial de Fútbol en el 2026. Y creo que este es un repaso de que todas y todos seguimos construyendo este maravilloso estado de Jalisco. Y por último, vamos a ver este video que es parte central en la invitación al festejo central que será el 16 de junio de este año del 2023. Será un día de asueto por disposición del Congreso y es hasta viernes para que haya gran festividad. Adelante. ¿Lo ponen, por favor? Somos 200 años de historia.
de grandeza, de tradición, de alegría. Somos 200 años libres y soberanos. Este 2023 somos Jalisco. Espéralo. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Y este festejo es de todos y de todos los estados de la República. Muchas gracias.